Mis hermanos, bienvenidos a un episodio más de Toy Aburrido. Este episodio está grabado, lo grabé el 22 de septiembre del año pasado porque sabía que hoy estaría afunado. Nada, no se sé crean, es en vivo, tu madre es en vivo. Primero que nada, quiero saludar a la gente que nos acompañó en Córdoba y en Buenos Aires, Argentina. Estuvo de puta madre, gracias, gracias. Fueron días saciagos y el recibir ese apoyo, ese cariño en vivo. Me hizo acordarme de algo muy importante, mis hermanos, y lo dije en los teatros. Ustedes son los que cuentan, lo demás no. Por eso ya no quise hacer pedo. Les voy a contar unas historias al final de este episodio que para dar carpetazo a ese tema yo he seguido la madreada, he estado bromeando al respecto. No he agredido a nadie porque les dije, no queremos generar odio, el odio genera odio y somos una comunidad de amor, de amor a la comedia y a, al entretenimiento, entretenicencia, como decía en en Lennartier, y obviamente a aprender un poquito, aunque sea un poquito, para eso es el todo aburrido, porque yo lo hago para cuando me aburro y digo, ¿cómo será este pedo? Y ah, ahí van saliendo los temas. Bueno, hace unos meses tuve el gusto de poder dar show otra vez en Santiago de Chile y nos fue de puta madre, gracias a mis hueones... Este, estábamos asustados porque nos tocó compartir fecha y país y ciudad con Gonzalo, y dijimos, ya nos llevó la chingada. Pero como el boleto mío estaba más barato, pues sí, si sí, llenamos. Y gonzalo Roses también. Entonces, en Chile hay billetes, al parecer. Pero estando en Chile, eh, obviamente hicimos el Meet and greet. Si usted quiere saber cómo participar en un Meet and greet de un show mío, solo tiene que suscribirse al canal de Permítanme Ser Franco. Y si, eh, si usted se suscribe nivel Agripino, pues puede ver los programas de Psico y Psico y de Detour. Todo lo que hacemos en las giras. Pero si usted es nivel fan, puede ver los programas, los, los nuevos y los viejitos. Y aparte puede entrar al Meet and Grid en cualquier presentación mía donde usted se encuentre. Y siempre hay gente que nos hace regalitos. Que por lo general me hace gracia que me llevan comida, ¿no? <laughs> tengo compañeros. Dice mucho de la personalidad del comediante. Porque tengo compañeros a los que siempre les llevan mota, ¿no? Siempre en el meet and greet siempre hay alguien que les lleva mota. Y, y a otros les llevan botellas de alcohol. A mí me han regalado alcohol, pero solamente, por ejemplo, vas a, a Chile, no sé, o a Perú y te regalan pisco, que es algo que. Pues desde allá, no es tradicional para ellos o, o, o chicha, bueno chicha o por ejemplo esta vez fue hierba... mate no. <laughs> o tereré en Paraguay que es como el mate argentino pero en frío también sabe muy rico. Te llevan ahí lo tradicional, pero siempre me llevan comida. A mí me llevan comida, a otros les llevan alcohol, a otros les llevan drogas, a otros les llevan putas. O mira que está, no, no tengo amigas putas, pero está mi mamá te la presto tantito, no total. A mí me llevan comida. Pero quiero pensar que pues me ven y dicen llévale comida, <laughs> con eso no falla. Entonces, eh, pues mi entrenador siempre estaba a mi mame de que debo hacer dieta. Y yo le he dicho prefiero engordar a rechazar un regalo de mis fans. Y eso es es de mira de Cora. Pero hubo un cabrón, un muchachito en Santiago de Chile que me regaló cómics. Digo ya antes me han regalado cómics, pero esto me voló la cabeza. Porque son unos cómics que es, anoté el nombre, se llama Guardianes del Sur, por si ustedes lo quieren buscar, es creación de Guido Salinas, el dibujante que tiene un arte muy bonito estos cómics. Digo, si, si eres de los que lee cómics frecuentemente, te darás cuenta que están muy bien hechos, ¿va? Y el guión es de Sebastián Castro. Estos dos señores, jóvenes, no sé, no los conozco en persona, se aventaron la tarea. De armar una saga de... Creo que son cuatro nada más, pero a mí me regalaron cuatro. De los Guardianes del Sur. Fíjense bien. Estos cómics ganaron el premio FIS 2019 a mejor dibujante portada. Este que están viendo aquí. ¿Eh? Ganaron mejor cómic del año 2018, mejor guionista, dibujante y portada. Este es otro. Y este nada más dice que trae. Bueno, este es el de Dautaro. Mejor cómic 2020, mejor dibujante 2020. Talento latinoamericano, talento chileno haciendo cómics. Y eso no es lo más chingón, mis hermanos. En cuanto los vi, dije: ¿Por qué no estamos haciendo más de estos? Fíjate bien: para todos los chilenos, los nombres eh, Lautaro, Galvarino, Caupulicán y. Perdón, no lo, lo quiero pronunciar mal porque siempre me equivoco. No sé si es Janeque, Janeque, Yaneque, porque lo he visto de distintas maneras. Esos nombres son bastante conocidos para los chilenos. Para el resto de nosotros, pues a lo mejor no. Yo de Caupolicán lo conozco como un lugar de eventos en el que algún día me quiero presentar. ¿Se ¿Sí me explicó? Y Lautaro, ahorita está muy de moda el nombre por el jugador Lautaro Martínez. Pero para los chilenos, esos nombres significan algo mucho más cabrón. Me regala estos cómics. Me los chingué en una sentada, por así decirlo, y quise saber más de estos personajes, porque son héroes prehispánicos, ¿ok? De la guerra de la Araucana, de cuando los mapuches y otras tribus se levantaron en contra del gobierno español impuesto a los chingadazos. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué putas? No hay cómics de todos. Los héroes hispánicos de toda Latinoamérica. Me mamaría saber más de esas historias. Por eso, señores. Quiero empezar esta primera parte. que se va a llamar Liga de la Justicia Latinoamericana. que no me estoy basando en. pues en lo que ya han hecho Deseo Marvel. Que me imagino, no he leído todos los cómics. Algo latinoamericano tendrán. Yo nada más me acuerdo de Barrier de, de Marvel, que era mexicano hicieron el Chapulín Colorado y no me acuerdo que otro güey era mexicano o latino pero hay poca presencia de héroes latinos y una a veces dice chingao, por qué nos mama tanto me voy a incluir porque si alguien te habla de mitología griega o mitología romana o mitología nórdica y nos parece super cool si ¿sí? cuando empiezas a leer sobre lo que creían los vikingos o los egipcios o los romanos o los griegos es muy nice Saber de esa mitología. Pero si te pregunto, ¿te sabes la mitología del país en el que naciste? Mucha gente la conoce, otros por encimita nada más, y otros tantos no tienen ni puta idea. Como yo crecí en, en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuautla, hay muchas ciudades, eh, pueblitos, villas, calles, monumentos, etcétera, que están en Náhuatl, en ¿Ok? Entonces. También conocí personas que hablaban perfectamente el náhuatl. De repente hablaban delante de mí y yo no entendía una mierda. Yo nada más aprendí a decir salud, matecomico, que ni sé si así se dice. No. <laughs> ah, no, hasta Mosla, hasta mañana. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo se decía gracias? ¿Ni misneki? No me acuerdo. No me acuerdo, para que les he echa mentiras, sí, y volteo a ver a la producción y todos, no me acuerdo, <laughs> todos hicieron cara de, uy, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, ¿por, ¿por qué no estamos más en contacto con nuestras raíces? A ver, ojo, no estoy queriendo exaltar un patriotismo de vamos a matar a todos, no señor, es solamente un orgullo de saber de dónde viene una parte de ti, ¿ok? Estamos tan aferrados, lo veo en TikTok eh, con, con horror cómo la gente se inventa historias de, es que siempre me confunden y creen que no soy mexicano. O muchachas diciendo, siempre me hablan en inglés o en francés porque dicen que no parezco mexicana. Tenemos esa necesidad, en serio, de no quiero ser mexicano. O sea, yo entiendo que tú digas, me hubiera gustado nacer en otro país. Eso no tiene nada de malo. Me hubiera encantado ser europeo. En los países del, del, del bloque chingón, ¿verdad? Porque hay países en Europa que se si están empinaditos, a cualquiera nos hubiera encantado nacer en un país próspero y primer mundista. Pero, a ver, cabrón, pues te tocó nacer acá de este lado. ¿Por qué no abrazar esa parte de tu cultura y aprender un poquito más de ella? Hoy vamos a. Ah, te mamaste, dice el Josh. Mi mamá habla mixteco. Exactamente. No, 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 no. Sí, caso Camati dice. Armin. Ay, bueno, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Y e, e, incluso, creo que hay un anime donde sale Quetzalcóatl. Me dio coraje, güey. ¿Por qué no lo hicimos nosotros ese anime, güey? Hay un, japoneses dijeron, hey, Quetzalcóatl era bueno para los putazos. Vamos a meter a la serpiente emplumada, güey, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar de eso. Primero quiero saludar a mi maravilloso equipo de producción en los controles Rubestel Flores. La señorita Rachel Acosta, Chayo Prieto, Jamie Roots, la otra señorita Rodrigo González, <laughs> Derek Villaseñor, Saúl Bastiazarán y, y Fer Reyes también está aquí, ¿no? Nada más está haciendo ese güey, ¿verdad? Y Jesús Patatuchi haciéndose güey también, porque aquí eh, doblamos funciones, ¿no? Pero vamos a hablar primero. ¿Ya pusimos la imagen de los cómics para que la raza los busque? Ah, perfecto. Pueden buscarlos, insisto, como Guardianes del Sur, de Guido Salinas, el dibujante, y Sebastián Castro, el guionista. Hoy va a ser, vamos a ver cuánto tiempo me da, hoy vamos a hablar de estos que vienen en el cómic, ¿va? Pero ya les preparé otra, que es Liga de la Justicia Latinoamericana, México, ¿ok? Hoy, acabando el programa, le cambiamos el título al programa y va a decir Liga de la Justicia Latinoamericana, guioncito, Chile. Ok, va. Y nos vamos a ir así por país. Y quiero pedirles de favor que en los comentarios, dependiendo de qué país eres, me pongas. A ver, Franco, yo propongo para la Liga de la Justicia Latinoamericana a estos personajes, ¿ok? De cualquier país de habla hispana. Vámonos, riquis. En el chat ahorita no. Ok? Ahorita no. En los comentarios de YouTube. Porque yo personalmente voy a revisar todos esos comentarios y la verdad es difícil de repente saber cuál es escribir. Para, para Chile, a lo mejor van a decir los chilenos, uy Franco, te faltó esto te faltó este otro, y tienen toda la razón. Yo me estoy basando en los cómics que me regaló este muchacho, que perdóname, pero ni tu nombre me dijiste, y yo me refiero a él como el niño de los cómics, ¿ok? Que si me quieren regalar cómics es un gran regalo, ¿va? Entonces, vámonos en orden. <laughs> ya están poniendo. Yo propongo este. Chingada madre en los comentarios. Ya acabando el programa. <laughs> ah, aprendieron el clima. Gracias. Vamos a empezar entonces con Lautaro. ¿Ok? Lautaro, que es este en el cómic. Que está mamadísimo, obviamente. Pero tiene una historia. ...muy... ...muy Moisés... ...muy Príncipe de Egipto... ...un pedo así... Bueno, a ver, ...les va a mamar... ...la historia de Lautaro... ...ojo... ...me voy a ir con lo que encontré... ...en distintas... ...páginas... Eh, ...revistas... ...y... ...algunos posteos... De, ...en foros... ...que discuten estos temas... ...obviamente... ...no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta... ...solo estoy diciendo esto es lo que yo encontré... ...porque acuérdense... ...un servidor habla de lo que ve... No de lo que creo. <laughs> Hablaremos de Lautaro. O como realmente se llamaba. Leftraru. No sé cómo se pronuncia. ¿Leftraru? ¿Leftraru? Algo así era la pronunciación mapuche. Hijo de un lonco. Un lonco es como un líder, un cacique. Que se llamaba Curiñanku. Y fíjate bien. Él vivió en una comunidad mapuche. Hasta los 11 años. Cuando su, su aldea, por así decirlo, es atacada. Y los españoles se lo llevan a trabajar como servidumbre durante seis años. ¿Ok? También tengo que hacer una aclaración. Sé que nos ve gente de España. Digo en la REPE porque ahorita están dormidos. Y esto es algo que me contó un fan que vive por allá, que es español. Y cuando, esto me lo confirman por varios frentes, ¿eh? Que cuando les preguntas, oye, ¿qué les enseñan en clase de historia? Cuando hablan de la conquista, ¿no? ¿Qué tan detallado es el informe que se le da a los españoles? Ojo, cuatro de cinco respondieron. Pues dicen que fuimos. Eh, fundamos un reino. y luego nos regresamos. ¡No, no mames! <laughs> ¿Qué dices? ¡No! <laughs> o sea. O sea, sí, sí vinieron, fundaron un reino y luego se fueron. Pero esa no es la historia que nos enseñan a nosotros. Y ojo, al menos desde aquí no hay ningún resentimiento, ¿eh? Yo no soy de esos güeyes de, de que, que nos pidan perdón y que, No, no, no. Y si vemos un español le partimos en su madre. No, máximo respeto a todos los países, ¿va? Eh... A ver, tampoco es como que digo, gracias a Dios pasó todo eso, no sé. Yo no sé, porque si no hubiera pasado, la vida sería distinta. Si crees en la continuidad de espacio-tiempo, eso tuvo que pasar en este universo de Tierra 32 para que las cosas pasaran. Porque si no, ahorita no estaríamos todos nosotros reunidos haciendo todo aburrido. Va, Vámonos desde ahí. No hay resentimiento. Lo que pasó, pasó. Y antiguamente las conquistas estaban permitidas. A punta de chingadazos. Actualmente también pero siempre dibujadas de otra cosa. No, es que ese güey vino y nos invadió primero a nosotros y nos destruyó unos edificios. No, es que es un tema de gas. No, es que es un tema de petróleo. Cuando todo es por lo de siempre, por territorios. Pero antes, mis hermanos, cuando el mundo era joven, cuando las primeras civilizaciones empezaron a dominar, pues no sé, el, el, el acero, el bronce, qué sé yo, y comenzaron a diseñar armas más poderosas, pues empezaron a someter a bola de chingadazos a quien se les parara enfrente. Y obviamente, el que ganaba en los chingazos quedaba como vencedor, se quedaba con la tierra, con el producto de ella, ya sean minerales, piedras preciosas, eh, agricultura, etcétera, etcétera. Y obviamente, al ser soldados, guerreros, pues dudo mucho que dijeran: bueno, ya ganamos, seamos caballeros y dejemos en paz. Hubo pillaje. Hubo violaciones, hubo pasadez de chorizo, pero eso ya pasó, mis hermanos, ¿ok? No es para que andemos ahí pinches odiando, no. Es para que sepamos. Dicen por ahí que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conozcamos un poquito de la historia chilena, ¿va? Esto, insisto, no es reclamo. Sobres. En la zona que ahora conocemos como Concepción, en Chile, Pedro de Valdivia, conquistador español, de repente de puros huevos dijo. Vamos a cortarle los dedos de los pies a los que ya capturamos. Imagínate que le rompen su madre a los guerreros de tu tribu, capturan a tu familia y luego todavía, bueno, a ti te vamos a cortar los dedos de los pies. Les vamos a mochar los dedos de los pies. A todos los guerreros mapuches que se habían resistido, incluidos los papás de Lautaro, ¿ok? Estamos hablando de un Lautaro morrito de 11 años. A ver si los chilenos me pueden confirmar, confirmar, perdón, porque dice que actualmente a esa zona donde pasó todo este desmadre se le llama el Valle de la Mocha. A ver si es cierto, los chilenos confirmenme, porque como les mocharon eh, los, los dedos de los pies a los mapuches, así le empezaron a llamar en aquel entonces. ¿Dónde fue? Ahí por el Valle de la Mocha. ¿Eh? Puede ser, puede ser. Ahorita que nos confirmen los chilenos. Sigo. Lautaro fue llevado a servir a los españoles como Yanacona. Yanacona es un término que usaban los mapuches. Aquí hay una pequeña duda, porque según lo que yo investigué, también los incas utilizaban el término Yanacona, a ver si los peruanos me confirman, y para ellos significaba esclavo de la nobleza. ¿Ok? O sea, si eras esclavo de alguien de un título nobiliario, se te llamaba Yanacona. ¿Va? Sopas. Pero para los mapuches, Yanacona era como traidor. Se refería a los mismos indígenas que se sometieron a los españoles por voluntad propia y dijeron: Yo no quiero pedos, seamos amiguitos, ¿no? Y se unieron a los españoles en sus campañas de conquista. A eso se les llamaba Yanacona. Aquí en México les decimos malinchistas o malinches. ¿Sí? Por Malinalite Nepal, que pues andaba picando Hernán Cortés, ¿no? De ahí viene el término malinche. O oh, como los tlaxcaltecas que se unieron a los españoles junto con otras tribus. Cero resentimiento con Tlaxcala, ¿eh? Sí. Aparte, yo ni hago show ahí porque no me quieren, ojetes. Fíjate, no me quieren y yo los quiero. A ver. Eh... Yanaconda, la del bajo de Israel, ¡No! Hijo de puta, creo que está cerca de la Noria, el pueblo fantasma del desierto, dice Ricardo de Guadalupe. Ok, perfecto, ahí me están confirmando. Chingón. Yanacuna, Yana dice Walkiria desde Perú, Yanacuna. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. En fin, se llevan a Lautaro como Yanacona a servir a los españoles. Y como los españoles no podían pronunciar bien su nombre, que te digo, se escribe... L E F T R A R U Lestraru o Leftraru Leftraru, no sé, yo no puedo pronunciarlo, ¿ok? Todos los españoles, muy de conquistador, ¿no? ¿Cómo te llamas? Lestraru, ¿cómo? Lestraru. ¿Lautaro? No. Lestraru Bueno, te vas a llamar Lautaro, güey. ¡Ah, ¿Sí? Oh, sí! Y de huevos, y dijeron, ahora te llamas Lautaro. Y de hecho le pusieron Felipe. Para que sonara más español, le cambiaron el nombre a Felipe Lautaro. Este señor Lautaro sirvió como paje, como ayudante del mero mero chingón en aquel entonces, Pedro de Valdivia. El que fue. Fíjate qué ojete, güey. Que el mismo cabrón que le mandó a tus papás que los mataran y que a, a los guerreros les mocharan los dedos de los pies, ahora tienes que trabajar para él. Mm. Qué mal pedo. Pero, como fue su paje, anduvo con él en campañas de batalla. Y fíjense, aquí empieza lo chido de la historia. Lautaro no solo aprendió a hablar el español chido, sino que aprendió cómo peleaban los españoles. Sí, o sea, el vato yendo a campaña decía, ah, ok, ok, ok. Adelante van los arcabuceros, acaban los arqueros. O oh, no sé si había arqueros, me estoy mamando. Estos son caballos yo no sé si en, en la región de Chile y Argentina que es donde habitaban los mapuches también estaba esta leyenda porque sé que de la conquista de México decían que los guerreros aztecas mayas, tlascaltecas, toltecas o los que fueran no conocían los caballos yo no sé si eso sea cierto ¿eh? porque a mí me hace como, ah chinga, ¿por porque aquí no había caballos güey, no? yo no sé si no había o no se les domesticó el caso es que sí es una ventajota y Lautaro se da cuenta de eso. Entonces, este güey empieza a aprender a utilizar el armamento español. Aprende a usar la espada, aprende a disparar un arcabuz, aprende cómo funcionan los cañones, aprende cómo funciona el ataque de caballería. Y lo más importante, él estuvo... Eh, las estrategias, eso fue lo que se aprendió este güey. Cómo atacan estos güeyes, cómo defienden, es importantísimo para lo que va a pasar después con Lautaro. En las batallas de andalién y la batalla de Penco, los españoles mutilaron y torturaron a los guerreros y después los liberaron para que fueran a, para que los vieran los demás, para que aprendieras qué es lo que pasa si te metes con el gobierno español, el, el gobierno reinante. Pues, si te rebelas, te torturan y te mutilan. Todo esto, mis hermanos, era para meter miedo a la población. Y cada una de esas atrocidades le fueron llenando los huevos a Lautaro de, de, de un resentimiento, un odio así de que, ¡ah, chinguen a su madre! Hasta que uno no pudo más y se fugó. Dicen algunos historiadores que cuando se fugó Lautaro, medio les valió madre a los españoles porque era bastante común. ...que de repente un yanacona dijera... ...ah, ya no quiero estar aquí... ...y se iban y decían... ah eh, usted pues es un ayudante... ...grave error mi querido Pedro de Valdivia... ...porque cuando se va Lautaro... ...en chinga va a buscar a su pueblo... ...y se junta con todos los... ...quiero decirlo bien... ...los toquis, caciques, etcétera... ...de la... Eh, ...en las rucas... ...la ruca era como la casita de estos güeyes, va... ...entonces lo ven venir... ...cada pecho el letraro... ...y el vato, ah, sí es que se me olvidó... ...ahora me llamo Felipe Lautaro... Y les dijo: A ver, así está el pedo raza. Vengo de vivir con estos cacas bastante rato, ya aprendí cómo está el cotorreo. Creo que les podemos poner en su madre. Ese es el primer llamado a la esperanza. Creo que les podemos poner en su madre. Hay una poesía, de ahorita les digo el autor, pero se llama La Laucana, donde mencionan a Lautaro y dice el verso: un hijo de un cacique conocido que a Valdivia de Paje le servía. Acariciado dél y favorido en su servicio a la sazón venía. Del amor de su patria conmovido, viendo que a más andar se retraía, comienza a grandes voces a animarla y con tales razones a incitarla. Fue Lautaro industrioso, sabio, presto, de gran consejo, término y cordura, manso de condición y hermoso gesto, ni grande ni pequeño de estatura. El ánimo en las cosas grandes puesto de fuerte trabazón y compostura, duros los miembros, recios y nervosos, anchas espaldas, pechos espaciosos. Una manera elegante de decir que Lautaro no era ni alto ni chaparro, y estaba bien espaldón, ¿no? El vato parecía trompito, sí, un, un tasmania. Entonces estaba macizo. Ahora, Lautaro le enseñó a los mapuches que, que no hay pedo con los caballos, ¿va? Que son domesticables y que son utilizables en combate. También les ayudó a cambiar la manera de pelear, porque pasaba lo mismo aquí con mayas, mexicas, etcétera, etcétera. Estoy seguro que pasó lo mismo con catrachos, con incas, con boricuas, etcétera, etcétera. Que la estrategia era, vamos todos, nos agarramos a putazos y chinga su madre el que se raje. Porque está prohibido retirarse. Pero Lautaro, mis hermanos, les enseña el valor de la retirada táctica. A ver, si has jugado Age of Empires, Halo Wars, eh, Star Wars, Galactic Battlegrounds o cualquier juego de ese tipo, cualquier cabrón que haya jugado ese tipo de videojuegos sabe que no tiene nada de malo retirarse. Que hay veces que tú llegas bien tranquilo con todos tus caballos y dices, no, ahorita voy, voy a arrasar esta ciudad y te sale un ejército de piqueros de mierda y dices. Por muy buenos que sean mis caballos, van a morir, porque esos güeyes son, son su contra, son su, su counter, por así decirlo. Entonces te retiras y regresas con arqueros para darle en su madre a los piqueros. Y el otro güey te saca infantería o caballería para chingar arqueros y tú sacas... Ahí está hablando del piedra, papel o tijera, ¿ok? Los mapuches nunca se retiraban. Era, le damos hasta el último hombre. Y Lautaro les enseña, no, la están cagando, hermanos. Se vale retirarse. Cuando no hay manera de ganar, es mejor retirarse para volver a pelear otro día. Y también se vale retirarse de engañitos, como decían cuando yo era niño. Esto es, presentas batalla, te ponen unos putazos, haces como que te retiras, y cuando te vienen correteando, ahí haces la emboscada. Eso lo has hecho en todos los videojuegos. Claro que lo has hecho. Fingir una retirada la mamada. la mamada. Guardas a. Ya si es de caballos o si es de naves, los guardas. Y, 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 se, y duele, duele, duele ver cómo mueren tus soldados y tú, ay cabrones, les juro que esto es por un bien mayor. Les tocó ser la distracción y luego retirada. Y cuando te van correteando, cierras la pinza y los hijos de su puta madre. Todo eso se los enseñó Lautaro. Va, ok. También diseñó estrategias de inteligencia. Esto está bien loco, mis hermanos. Porque dijo: Para los españoles es común el yanacona un güey que de repente dice, quiero estar en el lado ganador. Podemos infiltrar espías que, según ellos, van a ser para ayudarles, que les cuenten puras mentiras de nosotros. No, que el mapuche tiene tres huevos y la madre, para que el español no sepa ni la que le espera. Y nos infiltramos en sus líneas. Ojo, también entrenó gente para que fueran su inteligencia, su scouting, de noche. De acuerdo con historiadores, no es huevos míos, Lautaro diseñó esta estrategia de poner raza. Varios indígenas... Ustedes no pueden salir a la luz del sol. Tienen que estar todo el día a oscuras. Y todas... ¿Por qué, güey? Háganme caso, conchetumadre. Y cuando sale el, Cuando llega la noche... Como estos güeyes estaban a oscuras... A ver, ¿cómo ves de noche? Ah, no mames, veo mejor. Pues así te vamos a entrenar, papá. Tú vas a ser nuestro gato, güey. O sea, el que ve de noche una pinche lechuza. ¿Me explico? Esas fueron ideas de Lautaro. Después... Lautaro y sus hombres capturaron a un emisario español, que supongo que amablemente le trajeron información, y se enteraron de que Pedro de Valdivia iba a pasar por Tucapel en su viaje de Concepción a Quilacoya. El plan era dejarlo pasar, pero no sin contar con ojos mapuches, analizando cada uno de sus pasos para preparar la emboscada. Pedro de Valdivia empezó a sentir... Pues, Cosquillitas en el culo, ¿no? Como que dijo, ah, chinga esto está muy fácil. No nos hemos topado mapuches que nos ataquen. Y dijo, pues esto está raro. Entonces, mandó a Luis de Bobadilla con cinco hombres a explorar. Obviamente, Luis de Bobadilla y sus hombres jamás regresaron. Ahí es donde Pedro se empezó a culiar y dijo, ah, cabrón, ¿por qué no han salido a recibirme los del lugar a donde voy y por qué no han regresado mis exploradores? Entonces, en la mañana del 25 de diciembre, al llegar al fuerte de Tucapel, se da cuenta Valdivia de que no hay nadie esperándolo y las instalaciones están totalmente destruidas. El vato en chinga manda armar el campamento y cuando apenas están armando el campamento, del bosque comienzan a escuchar ruidos. Yo me imagino que eran gritos que decían, ¡Saco hueá con Chitumare! Y comenzó el ataque, mis hermanos. Valdivia en chinga organizó a las filas y aguantó el primer embate... Mandando a su caballería a atacar a la retaguardia mapuche, pero estos ya se la sabían. Ya sabían porque Lautaro les dijo, en cuanto hagamos esto, este jueputa va a mandar sus caballos y ahí nos los cogemos. Dijeron a los caballos, no güey a los españoles, cabrón. Ah, okay. Mandaron a la caballería y en eso los mapuches se emprenden la retirada hacia las lomas. Pero tenían sus lanceros esperando a los caballos. Apenas estaban los españoles diciendo, no nah, hombre, qué putiza que les pusimos. Cuando ya les estaba llegando el nuevo ataque. Mandaron a la caballería otra vez a repartir hostias, pero ahora los esperaban lanceros y hombres armados con masas, boleadoras y lazos. Y la estrategia era, vamos a bajar al vato del caballo. En vez de intentar matarlo cuando está arriba, vamos a intentar bajarlo, nada más. Y abajo nos va a pelar todo lo que se llama riata. Entonces la estrategia fue con un lazo o con boleadora, bajamos al jinete. Y abajo, con un mazo, le espantaban los mosquitos que tenía en la frente. Valdivia vio que perdía hombres y el cansancio empezaba a ser mella en las tropas españolas. Y dice la historia que volteó y le dijo a sus caballeros: Caballeros, ¿qué hacemos? A lo que el capitán Altamirano respondió: ¿Qué quiere vuestra señoría que hagamos, sino que peleemos y muramos? Ahí yo creo que la historia siempre le pega un poquito al poeta. Yo no creo que haya dicho, caballeros, ¿qué hacemos? Yo creo que, o sea, te están dando una putiza. Además de voltear y decir, ¿qué pedo, güey? ¿es? ¿Qué se va a armar? Y no creo que le hayan contestado, pues nada, pelear y morir. No, le han dicho, güey, vámonos. Vámonos a la mierda. Valdivia decidió que lo mejor era retirarse y se topó de frente con Lautaro que venía con un tercer escuadrón que contaba nada más y nada menos, señores, que con caballería. Tenían su propia caballería. Y ya no era una batalla, ...era una persecución mapuche en la que masacraron en lo que yo creo que los gritos fueron, preparáis el poto con chesumari que va a comer caleta de pico. Con Chitumari. Que traducido quiere decir, caballeros, creo que van a perder. Palabras más, palabras menos. <laughs> Pedro de Valdivia y el clérigo Pozo que traían mejores caballos, obviamente, alcanzaron a escapar, pero se quedaron atorados en una ciénaga y fueron capturados. Después de la batalla, todos los toquis y caciques discutían qué vamos a hacer con Valdivia. Algunos decían: vamos a cortarle los dedos de los pies, güey, y lo mandamos de regreso. Y otros no. No lo podemos mandar. Otros decían, ¿por qué no negociamos con él y, y, y hagamos un arreglo de paz? Que el, o sea, lo dejamos ir si el vato promete que ya se va a ir a España y nos va a dejar en paz. Y apenas están discutiendo mis hermanos cuando un cacique llamado Leucotón se levantó bien tranquilo, caminó hasta Valdivia, se le quedó viendo y le pegó un mazazo en la nuca matándolo al instante, y volteó con los demás y les dijo, los españoles nunca cumplen sus promesas, como diciendo, no le peguen a la mamada, lo matamos y se acabó. Aquí hay dos versiones, mis hermanos. La versión mapuche dice que este güey se paró, le puso el mazazo, muere, y que se comieron su corazón, porque es una tradición de guerreros, que también es una muestra de respeto. Es, creo que eres un buen guerrero, Quiero algo de ese valor. Y es como absorber la esencia. Es como la. ¿Cómo se llama el de Mortal Kombat? ¿Shang Tsung? Sí, algo así se llama. ¿no? No me acuerdo. Es, es, es eso de. Voy a comerme la esencia de este guerrero. Me explico. Pero los españoles dicen que lo que pasó es que torturaron a Valdivia durante varios días y le cortaron pedazos de piel y músculo para comérselo delante de él. Y que después de tres días de suplicio, lo mataron y bebieron shisha de su cráneo. Que digo, ¿quién les dijo? Pero va, ¿ok? Chingón. En 1554, Lautaro venció las fuerzas de Francisco de Villagra en Concepción. Se dice que de acuerdo a la tradición mapuche de Atmapu, perdón si lo pronuncio mal, los guerreros no quisieron seguir peleando porque les tocaba su botín de guerra y festejar por lo que dejaron huir a los españoles mientras se armó la fiesta mapuche con bebida y cantos mientras los pobladores se alejaban de la ciudad se cree que fue entonces cuando Lautaro dijo su famosa frase me acaban de pelar no te creas no. <laughs> no, con madre ¿va? ¿Qué me acaban de pelar el pico no señor dijo yo soy Lautaro que acabé con los españoles, yo soy el que los derroté en Tucapel y en la cuesta, yo maté a Valdivia y puse en huida a Villagra, yo les maté a sus soldados, yo abracé la ciudad de Concepción. Tiempito después se da cuenta a los mapuches que como andaban en guerra, pues no estuvieron muy al tanto del campo, no hubo siembra, no hubo cosecha y empezó a escasear el alimento, además... Los españoles trajeron enfermedades nuevas para los indígenas latinoamericanos, entre ellas la viruela y la tifoidea. De hecho, mis hermanos, hermanos chilenos, aquí en México pasó lo mismo. Sí murieron muchos guerreros a causa de la espada, el cañón y el arcabuz, pero murieron un putazo por viruela. De hecho, Cuitláhuac, el penúltimo eh, tlatoani, murió de viruela. Decían los tepichines que... Con eso iniciaron la era de la guerra bacteriológica y se las compro. En fin, todo esto mermó las fuerzas del ejército de Lautaro y cuando los españoles llegaron con una nueva avanzada por mar y tierra, reconstruyeron Concepción. Lautaro volvió a invadirla y de nuevo les partió su madre, haciendo que abandonaran la ciudad por segunda ocasión. Con el paso de los años, Lautaro fue ganando batallas e intentó reclutar más hombres entre las tribus de picunches. Perdón si lo pronuncio mal. El problema es que a los que no se querían unir a la causa, los mandaban quemar. Y había tribus, entre ellas los picunches, que no eran tan guerreros como los mapuches. El pedo entonces mandaron quemar vivos a algunos de ellos por no querer unirse. Y obviamente muchos de sus guerreros cometieron atrocidades con las ciudades que fueron desmadrando. Esto les generó ahí tantito mal rollo. En 1556, Diego Cano intentó acercarse al campamento de Lautaro, quien los dejó pasar para después caerles por Detroit, venciendo al pequeño contingente quienes alcanzaron a duras penas escapar, perdiendo a uno que quedó muerto, y Lautaro ordenó despellejar el cadáver y lo mandó colocar en lo alto de un roble sembra para sembrar el pánico en Santiago, la actual capital. Y la gente empezó, pues ah, vamos a planificar las defensas porque vienen para acá. O sea, acaban de, de colgar un muertito aquí, cabrón. Sí. En 1557, Pedro de Villagra, con 50 jinetes, 12 arcabuceros y 300 yanaconas, intentó atacar el cuartel de Lautaro ubicado en Peteroa. Lautaro los atacó por la retaguardia con caballería mapuche armada con lanceros y logró que el enemigo tuviera que replegarse a un valle donde pidieron refuerzos. Pero los refuerzos se toparon a otra fuerza de mapuches y en ese enfrentamiento quedó malherido Diego Godínez y tuvieron que retirarse. Se cuenta que hubo una reunión, así como que entre colinas, entre cerros, entre Lautaro y Marcos Veas, que era un soldado español que cuando Lautaro vivía entre los españoles como Yanacona, eran camotillos. Como este güey era su compa, le dijeron, eh güey, ve a hablar con Lautaro y dile que ya le baje de huevos. Entonces viene Marcos y le dice: Eh, Lauta, ya, güey. O sea, ya, güey. Ya estuvo. Ni de pedo vas a poder con nosotros. O sea, tenemos mejores armas. Ya viene más gente desde España. Nos la han pelado y nos la van a seguir pelando. Ya estuvo. Vamos a hacer un tratado de paz. Y Lautaro le contesta: Tu puta. No, no, no. <laughs> le dijo que no. Yo sí creo que le haya dicho, tu puta madre se va a rendir, ¿cómo ves? ¿No? Y tú y tu jefe me pelan el pincho, ¿sí? el pico, o el, como le quieran llamar. En fin, pero se dice que Lautaro le dijo, no señor, es más, fíjate, le dijo, ustedes se van a quedar en la región del Maule y nos van a dar tributo a los mapuches para que no los ataquemos, ¿cómo ves? Los españoles dijeron, no mames. Y obviamente no hubo ningún acuerdo de paz. El problema, mis hermanos, es que todas estas victorias le empezaron a afectar a Lautaro, quien empezó a dar como tantitas trazas, medio tiranesco el pedo. ¿Sí me explico? Empezó en plan: quien no esté con nosotros está en contra de nosotros. Y se la compro, se la compro a medias. Porque sí había que, había que unirse, mis hermanos. Es una tragedia que hasta la fecha sigo pensando que si todos los indígenas en lo que era antes eh, la República, bueno, la Nueva España, ¿verdad? todo ese territorio, eh, si se hubieran aliado mayas o bueno, es que no les tocó el mismo tiempo, ¿verdad? bueno, todo México, si hubiéramos estado unidos, sí siento que nos pelaban el rifle de los españoles, pero... Hay que reconocer que el imperio azteca, que el, eh, el, o mexica, perdónenme, sí se pasó de chorizo con los demás güeyes. Entonces sí había banda que decía al Chile, a mí me está yendo mal con el actual gobierno, prefiero aliarme con el nuevo. Esto gracias a Dios ya no pasa. Pero mexicanos divididos pasó lo mismo con los chilenos, con los mapuches. Entonces. Lautaro empezó a dar muestras de abuso de poder. Y uno de sus caciques, un, un camarada de Lautaro que se llamaba Chilicán, o Chillicán, perdónenme la ignorancia de Mapuche, no aguantó los abusos que se cometieron contra los del pueblo Picunche y los Promaucahues. Y dijo: ¿Sabes qué, Lautaro? Este pedo ya no me latió, ya nos estamos mamando, yo me voy. Y se llevó a su ejército, a los que lo seguían a él. Esto dejó, obviamente, pues más débil al ejército de Lautaro. De hecho, uno de estos abusos, entre todos los que hubo, eh, era una familia mapuche-pehuenche. Un chamaquillo, ¿okay? que ahorita hablaremos más adelante de él, le mataron a su papá delante de él. ¿okay? Entonces, sí se quedó en plan, así ah, putos, y traicionó a los mapuches y fue con los españoles a dar información, las fuerzas comandadas por Francisco de Villagra, y este joven mapuche les informó de la ubicación del campamento de Lautaro, donde actualmente se encuentra Sagrada Familia, en Chile, hasta que llegó el 30 de abril de 1557. Varios factores se juntaron esa fatídica noche. En primer lugar, los pobladores de alrededor, no le, inform le informaron a Lautaro que los españoles estaban muy lejos. ¿Okay? Yo no sé si fue desinformación, o sea que se equivocaron, o si fue en mal pedo. Así de ah, Tan lejos, tú tranquilo. No sé si fue información falsa a propósito. También, un día antes, el ejército de Lautaro había agarrado el pedo. Habían echado fiestecita, dijeron: ¿No están los españoles, están bien lejos, pues vamos a mamarnos. Pues Hicieron pachanga y no andaban al 100. Y por último, el avance de los españoles por la orilla del río Mataquito fue muy ordenada y fue de noche, por lo que cuando atacaron el fuerte, la sorpresa fue total. Lautaro estaba en su ruca, a ver, no es un eufemismo de coger, Esta, la ruca, acuérdense que eran como la casita, ¿okay? ah. estaba en su casita con su esposa, eh, que se llamaba Guacolda y los espías yanaconas de Villagrán sabían exactamente dónde dormía Lautaro y se dirigieron en chinga en cuanto inició el ataque y apenas iba saliendo Lautaro con la espada de Valdivia en mano cuando fue alcanzado en la puerta de su casa por una lanza y perdió la vida. Los españoles comenzaron a gritar "Lautaro está muerto", esperando que con eso los demás mapuches pues se fueran o se rindieran, pero hay que reconocer que los mapuches se aventaron el tiro del siglo durante cinco horas. Cinco horas de madrazos, mis hermanos. Desgraciadamente, más de 600 mapuches perdieron la vida y solo un ciento de ellos alcanzó a escapar. Los españoles perdieron caballos, soldados, 200 yanaconas y el mismo Francisco de Villagra murió en combate de un lanzazo en la boca, prohibiéndole pues celebrar que había ganado. El vato ya no se enteró, ya no, ya no supo. Cuando despertó en el Valhalla. ¿Cómo vamos? A su madre! ¿No? El cadáver de Lautaro fue desmembrado y su cabeza se exhibió en la plaza de armas de Santiago. Ustedes se dirán, ¿y con eso ya se acabó la guerra? No, mis hermanos. Les quiero hablar de otro personaje que al chile y de huevos me encantó, pero no es mi favorito. Ojo, Galvarino. Galvarino. Es más, encontré un video en YouTube. Ah, no me acuerdo si. ¿Quién lo hizo, cabrón? No me acuerdo. Puedes buscar. Se llamaba Galvarino, el Wolverine latinoamericano, algo así, güey. Es que hubo un güey que hizo un video muy chido sobre Galvarino. Aquí estaba medio. medio confuso. Se las cuento como las fui leyendo, ¿va? Para hablar de Galvarino. ¿Cómo se llamaba el video, Saúl? Sin miedo. A ver, ah. El, el primero, el primero. Este. Sí. Sí, nomás la liga para que la gente lo vaya a ver, porque está muy chido. No sé, ¿de quién es? ¿De Yolocamotes o de quién? Es, es que esos güeyes hacen videos muy buenos. El Nopal Times. Nopal Times, sí. Fuera de pedo, mis hermanos. Visiten los canales de Yolo Camotes y de Nopal Times. Tienen unos videos chingones. Chingones. Los datos sí le meten a... A estudiar de lo que van a hablar. Bueno. Galvarino, para hablar de este güey, tenemos que remontarnos a la batalla de Lagunillas el 8 de noviembre de 1557. Así que tendremos todos que viajar en el tiempo a 1557. 1, 2, 3. ¡Con Chitumeri! Ay, no se puta man. Bueno, el 8 de noviembre de 1557, 600 españoles al mando de García Hurtado de Mendoza acamparon en la zona de Lagunillas por ser un terreno pantanoso. Dijeron, aquí no creo que haya pedo. Los flancos estamos cubiertos por, por pantano. Ni de pedo nos van a caer a atacar ahorita. Cuando de repente no se dieron cuenta ellos que a nuestros hermanos mapuches les valían 7 kilos de riata el pantano. De repente de entre los árboles sale Galvarino al grito de Aina, ay Aina. Ay que en mapundungún se traduciría como que rápido, rápido o venga, vamos, la concha de tu madre, ¿ok? Y empezaron los madrazos. Y Galvarino bien apasionado. De repente ya estaba él solo, güey. O sea, de esas... No sé. <laughs> Digo, pasa. Me ha pasado a mí jugando Overwatch. Que salimos corriendo todos. Para ir a, a capturar un punto. Y yo voy tan metido en mi pedo. Que no me doy cuenta que soy el único pendejo que se fue por la derecha. <laughs> y todo mi equipo se fue por la izquierda. Y de repente ya estoy... Aquí están, amigos. Amigos. <laughs> Y quedas en un 5 contra 1 y te rompen tu madre. Bueno, algo así le pasó a Galvarino, que de repente ya dijo, a ¡Ah, chingar, y la raza, y venían hasta acá atrás y se puso a soltar madrazos a diestra y siniestra, mis hermanos. Ahí te va. Empezó a tumbar tanto españoles como llanaconas. Lo arrinconaron y al retroceder quedó atrapado en un pantano donde todavía siguió tirando madrazos. Mal herido y todo, ya estaban a punto de cargárselo el payaso cuando llegaron sus compañeros y lograron sacarlo. Encontré un escrito de Alonso de Ercilla, creo que es el güey que hizo la de. La, 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 el poema que les dije. ¿eh? La. Ay, se me fue el nombre. Aracuana iba a decir, no, sé, no la quiero cagar. Bueno, el vato dice: él estuvo en el combate. Este güey estuvo en los madrazos y cuenta. Jamás los alemanes combatieron así de firme. Y frente a frente, ni mano a mano, dando y recibiendo golpes sin descansar, un bando dando, y otro que vinieron a estar así en el cielo estrechamente, echar un paso atrás no podían, y dando prisa a prisa recibían. Básicamente está diciendo: en mi puta vida había visto un tiro tan salvaje como el que nos hicieron estos hijos de puta, porque estos les valió madre. Sí, él no, él no conocía el estilo mapuche, ¿no? Él esperaba que estuvieran cada quien de un lado disparándose desde lejos, cuando estos güeyes eran de que aquí en corto, papá, nos damos en la madre. Es más, yo me lo imagino hasta tú y yo amarrados de la mano y con navaja, perro. El combate lo ganaron los españoles y capturaron a varios toquis, entre ellos Galvarino, iba entre los capturados. Hurtado de Mendoza, quien era gobernador en esa zona, ordenó como se hacía siempre desde Pedro de Valdivia y esto es, a los que sobrevivieron, les cortamos las manos, ahora ya no eran los pies, y los mandamos de regreso con su gente. ¿Ok? Cuando agarran a Galvarino y le cortan las manos, cuenta el mismo Alonso de Ercilla que le valió madre a Galvarino, que no hubo ningún gesto, ningún grito de dolor, que le cortaron una mano y luego puso la otra. Y luego les dijo, puso la cabeza. Dijo, de una vez mátenme. Porque no quiero vivir si no es como guerrero. ¿Qué dices? Wow. Yo hubiera dicho, a mí nomás cortenme un dedo, y se los juro que no la vuelvo a hacer de pedo. Claro, claro. <laughs> Más, yo con una cachetada tengo, padrón. <laughs> este güey dijo, córtenle de una vez, hijos de puta. Hurtado de Mendoza, dijo, hey, qué huevitos los tuyos. Y decidió perdonarle la vida. Y ordenó que lo enviaran de regreso con su tribu, con las manos mutiladas, para inyectar miedo a los mapuches. A lo que Galvarino respondió encabronándose, insultándolos y gritando. Y ahí no la cuentan qué les dijo. Yo sí creo que les dijo... Voy a regresar, hijos de puta. Vengo con mi clica. Y ahora sí van a ver de qué lado nos arrastra. Okay. Yo me lo imagino así. Galvarino llegó con los suyos, fue tratado en sus heridas y de acuerdo con la leyenda, pidió que le pusieran unos cuchillos donde tenía las manos. Güey, al único que había visto hacer eso es un orco en, en el hobbit. ¿Se acuerdan de la guerra de los tres ejércitos? Cinco ejércitos. Sale un orco que tiene una daga en la mano. ¡Uf! Las dos, güey. El vato acá de. Pónganme unos pinches cuchillos para seguir tirando fierro, cabrón. Esos son huevos, mis hermanos. Cuando vieron que este güey quería seguir peleando, dijeron: carnal, estás dañado de la cabeza, estás mal. Ten un ejército. <laughs> ¡Sí! ¡Claro! Claro, y te voy a. Ponte en contexto. Imagínate que eres un guerrero mapuche y ves un güey regresar sin manos que pide que le pongan cuchillos. ¿No lo seguirías a Mordor? O sea, dices, este cabrón a donde vaya quiero ir yo, güey. O sea, prefiero ir con él a con el otro güey que está de huevón. El 30 de noviembre, desafortunadamente, tras la batalla de Millarapue, Galvarino fue capturado otra vez junto con otros jefes indígenas y lo mandaron a ahorcar por órdenes del gobernador Hurtado. Lo iban a arcar en un árbol, pero el poeta Alonso de Ercilla, que ya lo había visto la primera vez, intentó abogar por él. Y hasta dijo, erraza, eh, yo lo vi que él se pasó al bando español. No hay que matarlo, hay que perdonarle la vida. A lo que Galvarino dijo, tu puta madre le perdonas la vida, a mí me matas, cabrón. Y lo único que lamento, no quiso el perdón de ellos, dijo, lo único que lamento de morir es no poder matar a más cabrones de ustedes. Es Galvarino como la traigas. <laughs> Los españoles encabronados apresuraron la ejecución y Galvarino murió ahorcado. De puta! Bueno, vamos con el que sigue. Aquí este el nombre, insisto, no estoy muy seguro. Yanequen... O yanequeo. Lo he visto escrito de las dos maneras. Que puede ser yanequen. O puede ser janequeo. O janequeo. Lo dejo a que alguien me lo diga. Porque honestamente yo no sé. ¿verdad? De origen mapuche pehuenche. Ella se casó con un lonco. Con un líder. Huepotaen. Cacique de Yifen o Lifen. Perdón nuevamente. Que este fue asesinado después de haber sido torturado por el gobernador Alonso de Sotomayor. De acuerdo con la historia, eh, eh, Janequeo, esta morra, había recibido entrenamiento militar. O sea, ella sabía pelear. Hay historiadores que dicen, claro que no, pero hay registros en... Aquí lo tenía apuntado, perdón. Más adelante les digo cómo se llama, de dónde lo leí. Que dicen que... A ver... Eran los hombres, mayormente los que iban a los putazos, pero también había mujeres. O sea, no era raro ver que una mujer acompañara a, a su esposo a la guerra y no creas que iban nada más a ver cómo estaba el pedo. O sea, a ver, a lo mejor estaban en el campamento y tú vas a decir, Franco, no están en la primera línea de combate. Sí, güey, pero cuando llegan a atacar el campamento se tienen que rifar el tiro también ellas. Entonces, no era raro que una mujer. ...fuera instruida en, 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 la, en las artes bélicas, por así decirlo. ¿Va? Bueno. La preparación que ella había recibido le permitió contar con el apoyo de la gente de su pueblo... ...y con el respaldo de su hermano Huichuntureo, fue nombrada a cargo de las tropas de la región... Ella misma lideró el ataque al fuerte de Puchunqui, resultando vencedora junto a sus tropas, destruyendo el fuerte, logrando así vengar la muerte de su marido. Ojo, hay versiones que dicen que Janequeo nunca existió y que fue creada como leyenda por Fernando Álvarez de Toledo en Araucana, su versión, Araucana se llamaba, perdónenme. Sin embargo, los historiadores jesuitas Alonso de Ovalle y Diego de Rosales aseguran que existió. En lo que no se ponen de acuerdo es uno en cómo se llamaba. Ovalle le llama Yanequeo y Diego le llama Anucuepu. Alonso la describe como una digna de contarse entre las bravas y varoniles matronas. Y Diego asegura que nunca mostró sentimiento de mujer, sino que era dura como un pedernal. En lo que ambos están de acuerdo es que cuando Janequeo llama a su hermano a la guerra, le dijo. Yo seré la primera en los peligros y la última que de ellos se retire. Iré siempre delante para que las balas den en mi pecho y no en el tuyo. A mí personalmente me enseñaron que si el río suena, agua lleva, por lo que no dudo que haya existido una mujer así. Janequeo no solo era buena en la guerra, también tenía en su hablar el poder motivar a los guerreros. Se dice que cuando se encontraba con yanaconas les prendía fuego a sus casas, por lo que al parecer también tenía su carácter. Durante una reunión, Janequeo mató a una oveja negra en señal de tristeza delante de todos y sacándole el corazón, hizo las ceremonias que hacen los indios, atravesándolo con las flechas y untando con su sangre las lanzas. Lo dividió en menudos pedazos y lo repartió entre los caciques y capitanes. Lo chido de Janequeo es que al mismo tiempo es una esposa amante, que por el dolor de perder a su marido eh, se fue a los chingadazos, y al mismo tiempo es una mujer aguerrida que, de acuerdo con distintos cronistas, les decía yo, las ma mujeres mapuches sí participaban en combate. No todas, pero sí había. No existe una descripción morfológica de janequeo, o sea, no nos dicen cómo era físicamente, por lo que ha sido representada de distintas maneras. Pero tengo entendido, confirmenme los chilenos, que. Es, ha sido símbolo para algunos movimientos eh, que apoyan a la mujer. Y lo que más me mamó es una historia que cuentan los creadores de, de estos cómics, Castro y Salinas, que vieron niñas vestidas de janequeo. Eso se me hace muy chido. O sea, todo bien con la Mujer Maravilla, todo bien con Black Widow. Pero cabrón, que tengas una propia, o sea, que dices, tú estás de acá, de mi tierra se me hace muy chingón no existe final sobre la historia de Janequeo, la leyenda historia como lo quieran eh, llamar dice que ella después de dedicarse a la guerra cuando destruyó ese fuerte y vengó la muerte de su marido, decidió retirarse a vivir en paz ok, perfecto eh, nombre no, de gracias de que los que están poniendo acá de Chilacachin, aguados, aguados Aguado, les prometo que Chilakatsin viene. ¿Cómo no va a venir, por favor? Pero ese va a ser después. ¿Ok? Este es de chilenos, de mapuches. Tranquilos. Vamos a sacar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, no, tranquilos, tranquilos. No, ya estaban estos quiere Chilakatsin. Suena como chilaquiles. Ahora sí vamos a hablar de mi favorito, mis hermanos. Caupolicán Este, este Ahí te va, de entrada Quienes me conocen saben Que a ver, soy fan de Batman Joker eh, Deadpool Y Hulk Por alguna razón me mama Ese eh, superhéroe Fuerte, ¿no? Como The Thing o La Mole en español Y Caupolicán es ese perfil Mis hermanos fue un Toki Mapuche que se dice que probablemente fuera sobrino de Colo Colo. Que no, aparte de ser un equipo de fútbol en Chile, pues era como el... Fue el, el, el güey que lideró la primera rebelión contra los españoles y estuvo en casi todas, ¿eh? O sea, este, este señor ya viejillo, llegó a ir hacia las campañas de guerra y, y sobrevivió a varios cabrones. O sea, para los chilenos Colo Colo es así como el el Gandalf, no, o sea, es como ya peleó varias, ya está viejo, le tocó, le tocó al señor Colo Colo, ¿eh? en fin. Continúo. ¿Por qué te gusta que por cómo murió? No, Matías, ahorita vas a ver. Casado con Fresia y padre de Lemucawin, también llamado Caupolicán el joven, participó en la batalla de Lagunillas donde capturaron a Galvarino, la que les acabo de contar. Bueno. Y todos los mapuches se juntan para decir, "Evanda, necesitamos un nuevo toki, nuevo líder, un nuevo jefe de armas, jefe de guerra, como lo quieran llamar." Y empieza pues las candidaturas. Estaban Tucapel, Rengo, Ongolmo, yan y Elicura o Elicura. Y a todos, y obviamente a Caupolicán, se les pide realizar una prueba de fuerza, la cual consistió para Caupolicán Cargar un pesado tronco sobre los hombros, lo que logró hacer durante dos días y dos noches. Dime si no suena algo que haría Hulk. O el gordito de 100 de Physic, el programa coreano de, de Netflix. Ese, yo iba por él, pero perdió. Bueno. Hay una mención de Alonso de Ercilla en La Araucana, donde habla, ya hablamos de Lautaro, también habla de Caupulicán. Ufano andaba el bárbaro y contento de haberse más que todo señalado cuando Caupolicán aquel asiento sin gente a la ligera había llegado tenía un ojo sin luz de nacimiento como un fino granate colorado pero lo que en la vista le faltaba en la fuerza y esfuerzo le sobraba con un desdén y muestra confiada haciendo el tronco duro y nudoso como si fuera vara delicada se lo pone en el hombro poderoso la gente enmudecía, maravillada de ver el fuerte cuerpo tan nervoso. El color a la lingoya se le muda, poniendo en su victoria mucha duda. El bárbaro sagaz despacio andaba, y a toda prisa, entrado el claro día, el sol a largas sombras acortaba, mas él nunca decrece en su porfía. Al ocaso la luz se retiraba, ni por eso flaqueza en él había. Las estrellas se muestran claramente, y no muestra cansancio aquel valiente. Aguantó dos diablos con el tronco, y dijo. Súbanme a sus mamás porque esta madre no pesa. ¿no? Así se la sacó Caupolicán, señores. Él lideró la batalla de Millarapue, donde fueron vencidos por los españoles en parte, porque los españoles tenían cañones. Y por otro lado, la reserva liderada por Turcupichún llegó tarde a la revuelta. Hay que ser hijo de puta para llegar tarde a un combate. Dios lo bendiga a él y sus descendientes. Ojo, eh, acá, perdónenme. En cuanto a las bajas en ese combate, los historiadores no se ponen de acuerdo. Les leo lo encontrado. En la crónica de Jerónimo de Vivar, las fuerzas de Reynoso y Quiroga lograron matar a 120 enemigos, incluyendo a siete de sus cabecillas y al hermano de Caupolicán. Mientras que los soldados de Hurtado de Mendoza acabaron con 300 guerreros y capturaron a otros 500. Entre los prisioneros estaba el propio Galvarino, el que les canté hace rato quien animaba a los suyos a luchar enseñando sus manos amputadas en primera línea y advirtiendo que esto harían los españoles con ellos. Acá, esta parte no dice nada de las cuchillas en las manos, ojo. Fue parte de los 20 caciques ahorcados, según Vivar, todos murieron felices y diciendo, más valía morir allí como valientes que no servir a los españoles. En cambio, en su historia, Alonso de Góngora Marmolejo dice que se capturaron 600 indígenas, ¿ok?, ...y otro tanto fue muerto... ...además de 10 caciques que fueron ahorcados... ...incluyendo un antiguo sirviente de Valdivia... ...un tal Libanturén... ...que pidió ser colgado más alto que los demás... ...otras fuentes dicen que tal personaje... ...era un lonco llamado Andacol... ...en su historia general Diego de Rosales... ...dice que murieron 400 mapuches... ...y capturaron mil... ...y que colgaron 80 caciques... ...Juan Ignacio Molina dice que sólo 12... ...y Galvarino fueron colgados... ...el compendio de Jerónimo de Quiroga... Relata una gran matanza de mapuches y captura de 12 caciques, incluyendo a Galvarino. ¿Ok? Inicialmente se creyó que el toque había muerto, pero después de buscar su cuerpo entre los cadáveres no fue encontrado. Ojo, aquí dicen que Galvarino no murió. No sé. ¿Ok? Por último, Mariño de Lobera dice 3.000 indígenas muertos, este güey pinche exagerado de mierda, 800 capturados y Bonilla dice 1.200 muertos y 600 prisioneros, de los cuales se eligieron a los 30 mejor vestidos para ahorcarlos. Que bueno. En fin. Después de esta batalla, mis hermanos, tuvo lugar la batalla de Cañete. Que le mando un saludo a mi compadre Teorema, porque creo que él es de allá de Cañete. Casi seguro. El 20 de enero al 5 de febrero de 1558, Caupolicán, con una fuerza aproximada de 15.000 guerreros mapuches, sitió el fuerte de Cañete en Biobío. Los españoles no salían a pelear porque decían nos van a partir la madre, y los mapuches no intentaban entrar porque decían nos van a partir la madre. Entonces la mejor opción para los mapuches fue sitiar. Esto, mis hermanos, es una práctica bastante común y se me hace la más cruel de todas. En vez de entrar a los madrazos a capturar un fuerte, un castillo, cualquier fortificación, nada más les corta suministros de alimentos y de agua. Esto es, nadie sale, nadie entra. Y al cabo de un tiempo empieza a escasear la comida, empiezan las enfermedades, empiezan los muertos que provocan más enfermedades, y es una manera pacífica de ganar una batalla, o al menos sin derramar tanta sangre de tus soldados. Es más cruel, debo decirlo. En fin, Caupolicán decidió sitiar el fuerte para que los españoles se vieran obligados a salir, ya en la desesperada, pues ya dices, nos vamos a morir aquí adentro. Mejor salgamos y a ver si de pura mamada alcanzamos a salir. Pero aquí vamos a hablar de un hijo de puta traidor. Andresillo. Pinche nombre. Así, desde el nombre ya vas perdiendo 2-0, hermano. Era un Yanacona pro español. Que, que no falta el pinche que da bien de mierda. Estoy, ya sé cómo sería y cómo sería su cuenta de Twitter de ese perro, güey. Este güey. Le dijo a los españoles, "Vamos a decirle a los mapuches a qué hora entrar." Fíjate. El plan era hacerse amigo de los atacantes, haciendo parecer a Andresillo como un desertor de los españoles. Los mapuches desgraciadamente le creyeron y les contó, "La mejor hora para atacar es la hora de la siesta." Estos güeyes siempre se duermen a la misma hora. Ya que estén dormidos, yo les abro las puertas y entramos todos rompiendo madres. De aquí a que se acomoden, ya capturamos el fuerte de Cañete. Caupolicán dijo, yo no le creo al 100 y mandó verificar la información, mandando introducir un espía al interior del fuerte. Pero Alonso de Reynoso, el que comandaba a los españoles, pues tampoco era pendejo. Y dijo, lo más seguro es que manden un güey a revisar, a ver si es cierto que estamos dormidos. Y dio instrucciones a todos para que se hicieran los dormidos. ¿Qué qué? ¿Qué juego hay de estrategias, no? O sea, uno diciendo, no te creo, voy a ver, el otro no te va a creer, que vengan a ver y eh, todos háganse los dormidos, ¿no? Y, y los españoles... Yo no sé qué tan buenos actores eran, así yo, yo ya lo hubiera cagado, yo hubiera estado haciendo... <laughs> En fin, el 5 de febrero fue el día elegido para el supuesto ataque sorpresa, gran fecha. Y Reynoso abocó a los cañones y arcabuces a las dos puertas, disimulándolos para inspirar confianza a los asaltantes. Entonces, Andresillo abrió las puertas del fuerte y se introdujo una masa de mapuches en forma silenciosa. Y cuando ya casi estaban todos en el interior del fuerte, fueron recibidos por descargas de fusilería en forma alternada, que dejaron una gran mortandad entre los atacantes, quienes huyeron en desbandada. Los mapuches, mientras se retiraban hacia los cerros, continuaron hostigando a las partidas de españoles y allanaconas que se alejaban del fuerte. Reynoso envió varias expediciones a disolver juntas de guerreros y castigar a los indios. Los indígenas se ocultaban y cuando pasaban, ¡oh, le dijo puta madre, le daban por la espalda! Mientras aún se retiraban los mapuches supervivientes, una avanzada al mando de Pedro de Avendaño llegó a Pimaiquén y en la batalla de Antiguala, 5 de febrero, capturó a Caupolicán, quien estaba preparando la contraofensiva. Según Arcilla, el güey de la Aracuana, dijo que cuando llevaban a, a este Caupolicán para matarlo hacia el fuerte de Tucapel, Salió al paso una mapuche iracunda de nombre Fresia, la esposa de Caupolicán, con un bebé en brazos. Era la esposa del derrotado Toki quien le reprochó el haberse dejado capturar vivo. Hay dos versiones que encontré. En una, Fresia le reclama cómo te dejas capturar y le araña la cara y le pega. En una versión, deja al bebé de un año ahí en el piso y se va. Mientras que acabo de publicar, le dicen, no mames, ven por el niño y le valió, lo dejó. Y la otra versión está igual de cruel. Ella lo avienta a un acantilado. Cualquiera diría que hija de puta. No sé, ¿verdad? A mí se me hace excesivo. Digo, bueno, ya perdimos, ni modo. Retírate. Llévate al niño. Pero no sé. Ok? Bueno. La marcha continuó su rumbo. En silencio y fue llevado ante el veterano Alonso de Reynoso, quien lo condenó a morir en la pica, que es un empalamiento. Sí, sí, ¿Qué hijo sí. De puta. es una muerte dolorosa y deshonrosa, bastante cruel. No se la deseo a nadie. Es un empalamiento. Cristóbal de Arevalo, alguacil de campo, fue el encargado de ejecutar la orden. Capolicán fue subido y amarrado a una tarima que tenía una punta de madero cortado en forma de pica en el centro. Es una muerte deshonrosa, pero Caupolicán logró hacerla ver heroica. Dime, dime si no es para aplaudirle. El vato sabe que hace lo va a cargar. Me van a empalar. Vaya manera mierda de morir. Y lo que hace este cabrón. Es levantar una pierna y darle un patín al verdugo que lo manda a la mierda. <laughs> o sea, antes de irme, vamos a ver que este perro tenga un ridículo más. Y les dice: ¡Su chingada madre me mata! Yo solo, señores. Y él solito se empaló, sin decir ni madre, sin quejarse. Y así murió el gran Caupolicán. Dice una historia que mostrando serenidad miró con soberbia a la multitud de españoles y les dijo, pues helado y suerte mía me tienen esta suerte aparejada. Vean que yo la pido. Yo la quiero, ningún mala y grande y es postrero. Y se, se empaló él solo. Yo no creo que haya dicho eso. Yo espero que Caupulicana haya dicho, ¿les van a decir Galvarino a todos ustedes? Porque les van a faltar manos para la Chinguen a su madre todos. Viva Colo Colo. Y murió. Mis hermanos, he ahí la historia de Caupolicán, Janequeo, Galvarino y Lautaro. Espero que les haya gustado. Y tendremos otro especial de la Liga de la Justicia Latinoamericana. Pero haremos versiones de distintos países. De repente le vamos a mezclar. A mí me gustaría meter un catracho, un boricua y un azteca o un maya. Y con un maya tenemos Guatemala y México. Porque antes éramos uno, hermanos. Antes de despedirnos, eh, tengo, tengo que dar un pequeño mensaje. Esto, ay, güey. Todavía. A ver. Es que ahí va. Yo, yo aguanto vara, ¿ok? Yo aguanto vara. Yo creo, primero que nada, en la libertad. ¿Ok? Para los que no se enteraron, sacaron un clip de Toy Aburrido para funarme en redes sociales. ¿Va? Que la funa, honestamente, ahí les va. Respeto, fíjate bien, a los que de verdad se ofendieron. ¿Ok? Y por esto me refiero a algunas mujeres, no todas. ¿Ok? Yo conté un chiste que era de Chris Rock. No estoy diciendo, yo no dije nada. Lo dijo Chris. No, señor. Yo asumo mi responsabilidad. Lo dije. Y lo dije infinidad de veces en el bar, cuando empezaba en la comedia. Allá he reconocido que yo pirateaba a Chris Rock en mis inicios. Sí, señor. No me enorgullece. Pero es parte de lo que soy porque es parte de lo que fui en mis inicios. Y si eres fan de Franco Escamilla, tuvieron que pasar todas esas cosas para que existiera el Franco Escamilla actual. Todo se lo debo a Franco del pasado, ¿ok? No me rajo. Dije lo que dije y no voy a disculparme. Perdónenme, pero no pienso pedir perdón por un chiste. ¿Sí me explico? Aunque suene redundante o cacofónico. Porque eso sería ser hipócrita. Porque, a ver, estoy seguro. Hay chistes que dejé de contar. Incluso hace mucho hablaba yo con Gaby. Hay un show, no digo cuál, un monólogo en particular. Que me acuerdo haberle pedido perdón a Gaby. Me acuerdo haberle dicho: Este estuvo mal. Desgraciadamente funcionó. ¿Ok? No me arrepiento de haber contado un chiste. Porque nos ha generado shows, nos ha generado vistas, nos ha generado trabajo a mí y a un chingo de gente que ni trabaja conmigo. ¿Ok? Sí, 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 sí. Sí, sí. Han comido varios de ese material. No me arrepiento, no me desdigo. Solamente dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer ese chiste ni, ni, ni ninguna fórmula parecida. Eso sí lo hago. La comedia evoluciona, mis hermanos. He recibido de repente quejas de banda que me dice, ya no eres como antes. Y digo, qué bueno, qué bueno, qué hueva ser el mismo todos estos años y tener el mismo estilo al escribir. Tengo que evolucionar y, y yo procuro año con año aprender, como dice el Cody, nuevos poderes para utilizarlos en el show. Insisto, yo lo dije, lo que dije, y ahí se queda, ¿va? No me rajo. Y yo aguanto el fuego. Porque la misma libertad que me permite a mí decir un chiste les da a ustedes el derecho de decir, no me gusta ese chiste, Franco. Están en todo su derecho. Y si me siguen en Twitter, yo no anduve contestándole a nadie. Me estuvieron reventando machín y dije, yo aguanto vara. ¿Por qué? Porque se los he dicho a compañeros, lo dije en alguna mesa riñoña, el comediante es libre de decir lo que quiera, pero tiene que aguantar vara. O sea, si tú lo dices Cuando alguien te diga que no está de acuerdo No digas, no, nadie me diga nada El comediante no debe ser censurado No, 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 no Tú tírame mierda, no hay pedo A mí ¿Ok? A mí Al que dijo el chiste Pero hay gente que se va a la mierda Y yo creo que dicen Como este pendejo no contesta Déjame involucro a su familia y ahí es doblemente estúpido, mis hermanos. Es triste. Tenemos la primera imagen. Sí, la... ¿Cuál? No, esa es la última. Esa es la última. La primera es la chica. ¿Sí? No, no, no. <laughs> esa. Esta niña pose pone... No es cancelarlo. La vida lo terminará alcanzando cuando se lo hagan a su hija. Y todavía pone la, el emoji ese de las manitas. ¿Va? Te voy a decir algo, eh, pequeña persona. Conmigo lo que quieras. ¿Va? Pero ya cuando dices, cuando le pase a su hija. O sea, estás deseando que algo le pase. Fíjate bien. A una niña. ¿Ok? Tú como mujer, yo esperaría. Pues esa sororidad de decir que se lo cargue su puta madre al vato, pero entre mujeres no nos hacemos daño ni nos vamos a desear el mal. Ahora bien, si yo digo un chiste que te molestó, como ¿por qué le vas a desear el mal a una persona que no tiene nada que ver? Ahí es donde sí me toca los huevos, mis hermanos. Y hay otras otras dos personas que creo que son hombres. ¿Sí, verdad? No, la, la otra. Ok. Que son dos güeyes. Parecido. Que de hecho este tweet. Sí lo retuiteé. Y puse. Que qué pinche doble moral. Algo así no me acuerdo. Ahí están los dos nombres de esas personas. Que ya incluso ponen la foto. Que a ver, yo mismo subí la foto. No estoy quejándome de que compartan una foto mía con mi hija. No. Sino que ahora ya le pones cara. Al mal que quieres desearle a alguien. Y yo en un tweet puse: Este pedo no me late, raza. Los que saben, ya saben. Y luego vi que les estaba lloviendo odio. Y dije: A ver, ¿qué estamos haciendo? No? El odio genera odio. No caigamos en esto. Quité el tweet. Va, dije: Lo quité. Y me empiezan a poner: ¿Por qué lo quitaste? ¿Te ardió el culo que te la regresáramos? O sea, ellos creen que la quité porque yo pensé que yo estaba saliendo perjudicado. Me hace gracia y me da rabia al mismo tiempo decir: Hijo de tu puta madre, lo quité para que no te estén insultando a ti. Porque estoy queriendo dar una manifestación de paz. De decir: Soy comediante, no un incitador. ¿Ok? Y lo quito y luego me siguen puteando. Y van a decir: Franco, ¿por qué pones los tweets? Ellos lo hicieron público. Y espero. Que nadie los vaya a reportar, porque no es correcto. Las cosas que ellos hicieron no son correctas, ¿ok? Porque ya es... Ya es meterte con una niña. Eso es... En mi libro está raro. Ahora, yo les estoy diciendo, ahí muere. Ahí muere. Espero que mis seguidores se entiendan el mensaje, que ya no queremos más odio, ¿ok? Esto sí, de, de compas. No les pongan nada, nada, nada. Y por favor, no vayan a reportar esas cuentas. Porque luego si mucha gente los reporta, ellos pierden esa cuenta. Y qué horror, ese es lo que más les dolería. No les dolió el chiste. Ellos necesitan más vistas, más interacciones. Terminemos con ese ciclo de odio, mis hermanos. No estamos para eso. Y se los juro, yo aguanto vara. Yo no le contesté a nadie, porque dije, sí, desahóguense. Es más, les digo algo: mujeres, las que realmente se ofendieron, para mí, las que realmente se pueden ofender eran las mujeres, y a medias. Porque hubo mucha estúpida, perdónenme la palabra, que me ponen, yo lo llamo síndrome de Julión. ¿Se acuerdan cuando Julión dice un comentario de que para mí, pues si no saben trapear, no sirven? ¿No? Un comentario. De mal gusto, un comentario. Y me hace gracia que después hubo morras que ponían un cartelón que decían: hey soy doctora, te sirvo! Y yo en un chiste decía: No. Él dijo que tenías que saber trapear. Sí, ese era el chiste. Con esto, el chiste que yo dije: El hombre es tan básico que para mantenerlo feliz solo necesita comida, sexo y silencio. Y las morras me ponen: O sea que las mujeres solo servimos para eso. No. Ningún momento dije eso. Ningún momento, si lo piensas medio segundo, en ningún momento dije eso. Yo no me rajo con lo que dije, pero no se vale que pongan palabras que yo no dije. En ningún momento dije que solo sirvan para eso. Pero si se ofendieron mujeres, chido, tírenme mierda, manifiéstense, hagan lo que tengan que hacer porque estoy seguro que les representa algo sensible. Y Repito, la misma libertad que me permite a mí soltar un chiste es la misma libertad que ustedes tienen para decir, Franco Escamilla que es un naco, hijo de puta y la chingada, y yo aguanto vara. La parte que se me hizo rara fue de hombres ofendidos que dije, te ofendiste porque te dije básico. Ok, te la compro. Si tú dices, Franco, yo soy hombre y ese chiste no me representa, va, te la compro. Sí, te la compro. Estoy seguro que eres del 1% que dice, para mí, la manera de hacerme feliz es una mujer con la que puedo platicar y mirarnos a los ojos y lavarle su cabello. Lo que sea que te haga feliz, todo chido. Yo sigo pensando que el chiste de Chris Rock es un chistazo. De Chapelle tiene uno parecido. Comida, sexo, tranquilidad. ¿Ok? Vamos en esa. Pero que de repente hombres tengan los huevos. Ponme la última ahora sí. Fíjate, antes de que me la pongas... Quítale quítale, 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 quítale. Quítale, quítale, quítale. Aclarando. Yo dije en la mesa reñoña, se han fijado que todos los que se ofenden de lo que es tendencia... Tienen menos de cien mil seguidores. ¿Se han fijado? ¿No se han fijado? De hecho hubo una morra que puso este chiste de Franco. No vale la pena ni siquiera analizarlo. Pero voy a analizar lo que dijo para no sé qué y, y publica un reportaje de ella. Dije, <laughs> dije, pero no vale la pena analizarlo. Eh. Una morra que puso. Yo jamás me acostaría con Franco Escamilla y digo tienes toda la razón porque yo jamás me acostaría contigo. Así, en primer lugar, soy calado, casado, felizmente casado. En segundo lugar, sí, calado, calado, ¿eh? Me hizo daño lo de Caupulicán. Soy felizmente casado. Y en segundo lugar, no. Ver, vi tu foto y no. Sí, no. El sentimiento es mutuo. Lo cual me parece perfecto. Si tú dices, yo nunca me cogería a Franco, yo nunca me la cogería a ella. Y estamos perfectos. El mundo gira. Pero vi una cuenta que empezó a tirarme mierda. Y dije, pues X, no es un güey más. Y luego veo. Digo, ¡ah, chinga! Me suena. Ahora sí, ponmela. Fue pues este güey. Que yo no dije, lo mejoré, Chupenmela... En primer lugar. Y a ver si ustedes estarán de acuerdo. En este tweet, él sugiere. Que a todo Chris Rock le llega a su Will Smith. Estoy seguro que en su mente dijo, Me estoy mamando. Qué creativo que soy. Suena a amenaza, amigo. Parece ser que eres alguien que quiere ser mi Will Smith y ponerme un chingadazo. Se llama José Luis. De entrada dije, bueno, no serías el primer José Luis que me pone unos putazos. Ya ha pasado antes y no fue grato para mí, ¿ok? Y dije, a lo mejor este güey es boxeador o entrena y dije, qué, qué miedo que venga y me ponga unos putazos. Y como yo no soy grosero y nunca pongo, ¿quién es Fulano de Tal? Yo solito googleo. Me suena, dije. Y puse el nombre. Y lo primero que me sale, dije, ya sé quién es. Yo estoy haciendo apología del machismo de acuerdo con sus comentarios. Y él hacía una serie de narcos, ¿no? Y eso no es todo. Yo dije. ¿No es este hijo de puta que está acusado de golpear a una mujer? No hagan esos chistes o los golpeo. A ver, hermano. Yo a mi esposa le doy nueve de cada diez pesos. Todavía a la tuya le diste diez de cada diez chingazos. Perdóname, pero no queda hacerse el moralista. Si ven para. O sea, Perdóneme, a mí me hizo mucha gracia. Y no lo conozco al señor en persona. Y estoy seguro que es una furia para los chingazos. Y si un día nos topamos, me va a ver y me va a ver cara de mujer y me va a poner una putiza. Estoy seguro. Estoy seguro que ganarías, hermano. Yo soy hombre de paz, soy hombre de comedia. Pero en la puta vida le pondría la mano encima a una mujer. Y mucho menos después me haría el ofendido. En mi pueblo. Le llaman doble moral. Yo, ¿qué más puedo hacer? No hay nada más que decir. Estoy seguro que esta persona necesita, pues generar y va a decir, ah, ya me contestó, deja ahora contesto, sí, está bien. Por mí ahí muere, por mí ahí muere. Lo que lo que vayan a contestar estas personas que fueron mencionadas, todo bien. Yo mismo estoy dando pie a que contesten y tienen derecho a una réplica. Solamente cuando estén en la tranquilidad de su hogar y vayan a poner algo, digan, a ver, si lo voy a criticar por algo y yo hago lo mismo o peor. Seamos congruentes, mis hermanos. Y yo espero jamás, jamás verme en la necesidad de recibir un chingadazo por un chiste. Pero si pasa, ¿qué chingados vamos a hacer? Solo espero que no sea esa persona. Nada más. Que qué miedo. Digo, si le puso a a alguien que amaba, imagínate a alguien que ni conoce. Me va a ir peor, güey. Qué miedo. Espero que les haya gustado el episodio. Y aquí yo cierro el tema, ¿eh? Sí, porque yo no había dicho nada. De repente a otra gente la putean y ellos contestan. Y yo dije, yo no quiero hacer esto más grande. Y, y no iba a decir nada, pero insisto: cuando se meten con mi familia, ya no me parece justo. Putenme a mí, a mí. A mí, díganme lo que quieran. Cualquier insulto que se les ocurra, ya lo escuché desde secundaria. O sea, sí métanle, porque si sí necesitas insultarme de cierta manera para afectarme, pero no te puedes poner a insultar a una niña de 13 años o la gente que le escribe a mi esposa. Hay mujeres escribiéndole a mi esposa, deberías de dejarlo. No, si tú estás sola, no tenemos que estar todos igual solos. Dejen a la familia atrás, el pedo es conmigo. Díganme lo que quieran, putenme lo que quieran y les prometo que como dicen los abogados, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a decirlo. Yo defiendo el derecho que ustedes me digan a mí lo que quieran. A mí, al que dice las pendejadas, díganme lo que quieran. Están en todo su derecho pero no con las niñas, no con los niños, es conmigo el pedo. Y cuando estén en su torre de moralidad mirándome hacia abajo, volteen a ver su torre y digan, ay güey, mejor no digo nada, porque según yo, hay niveles. Yo acepto que me digas machista, misógino, que me lo digan las mujeres, las que tienen ese dolor en el alma porque algo les pasó, porque han presenciado que algo pasó, ellas pueden ofenderse. Pero el otro cabrón, hermano, pongámonos a trabajar, dejémonos de ser los moralistas. Gracias a mi maravilloso equipo de producción, donde curiosamente también tenemos mujeres. Solo espero que no estén ellas el día que este güey me vaya a poner un putazo, sino también a ustedes les va a dar, muchachas. ¡Qué puto miedo! Gracias a Rachel Acosta, a Jamie Roots, gracias a señor David Villa. No, Derek Villa, la concha de tu hermana. Derek Villa, Rodrigo González, Luis Coria, Saúl Vázquez, Robester Flores. Nos vemos la siguiente semana. Les tengo un episodio muy bonito de Asesinos Seriales desde otro punto de vista. Déjenme, ya estoy por terminar el libro. Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga, estoy, estoy aburrido.